Hola, ¿qué tal? Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cuba Visión Deportes gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional y Canal Caribe. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias, como siempre, sea bienvenido usted a nuestra emisión Resumen de Fin de Semana que estamos comenzando con el Futsal, resultados después del tope ante Costa Rica y además actividades previstas para este lunes en ocasión del Día del Fútbol en Cuba. Juanes Hernández nos cuenta. Juliel, hazme un balance del tope amistoso de la selección cubana de futsal en Costa Rica. A ver, bueno, eh, después de haber jugado la Liga Nacional de Futsal, que jugamos más de 90 partidos, seis meses, se, se conformó una bolsa de jugadores y una preselección nacional, donde estuvimos pre preparándonos alrededor de dos o tres semanas, pero teníamos que buscar un pico. Teníamos previsto ir a Guatemala por la situación política que existía en Guatemala, no pudimos asistir a Guatemala y entonces tuvimos que buscar una segunda variante. Costa Rica aceptó eh, jugar dos partidos amistosos con nosotros y un tercero a puerta cerrada con un club para nosotros poder ver eh, la realidad donde estamos, eh, cómo se comportaban estos jugadores jóvenes con mucho deseo y talento que tenemos hoy en Cuba y entonces asistimos a los tres partidos de Costa Rica. Un primer partido donde los muchachos eh, respondieron, salieron a jugar con mucho deseo, con mucha garra. Eh, defendiéndose bien, que es una de, de las acciones que tenemos y estamos preparando dentro del modelo de juego. Nos defendimos bien, eh, subimos a aprovechar las oportunidades y ganamos un primer partido 3-1. Un segundo partido donde los ticos generalmente no estaban muy contentos con esta derrota, ya que Cuba eh, nunca la había ganado Costa Rica ahí en, en su casa, donde es bastante complicado, con el arbitraje de ellos, la tabla no es, pues, no es igual ni remotamente parecida a la nuestra acá. ...los balones no eran iguales... ...entonces los muchachos tuvieron que crecerse a un grupo de factores... ...que enfrentamos ahí, supieron ganar un primer partido... ...y un segundo partido donde eh, empezaron ellos a hacer pantalla... ...a darle un poco de gol para los muchachos... ...los muchachos supieron reaccionar... ...y perdimos un segundo partido 5 a 2... ...pero bueno, estuvimos presionando 40 minutos... ...fue el objetivo que llevó el, co el colectivo técnico... Eh, ...valorar la preparación física, valorar... Eh, ...cómo la rotación de las cuartetas nos daba un, un rendimiento estable... Eh, ...dentro de los 40 minutos de juego... Y se pudo valorar que sí tenemos una buena camada de jugadores jóvenes con talento eh, para poder enfrentar el año que viene lo que es la ruta crítica y el premundial en el mes de abril que se va a celebrar en Nicaragua. Julián, ¿qué actividades prepara la Asociación de Fútbol de Cuba para celebrar el 11 de diciembre el Día del, del Futbolista Cubano? Bueno, hace ya un tiempo eh, la Asociación de Fútbol de Cuba solamente no celebra el 11 de diciembre. Lo que hacemos es una jornada a partir del día 5 de diciembre donde cada provincia manda eh, su plan de actividades con vista al 11 de diciembre, que es cuando se celebra el Día de, de Fútbol en Cuba, el Día del Futbolista Cubano. La Asociación de Fútbol de Cuba eh, tenemos previsto jugar un partido con Gloria Deportiva, eh, después de eso quizás tengamos... Eh, algún protocolo con estas glorias y compartamos lo que es eh, el, el comité ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Cuba con estas glorias eh, que le han dado tanto a nuestro país en el fútbol y nosotros eh, poder festejar ese día que es el día nuestro eh, y el día de fútbol cubano. Luis Alberto Izquierdo, bienvenido. Saludos para ti y los televidentes. Un tema que motivó a la polémica y fue la declaración del deporte cubano de que para los Juegos Olímpicos de París, uh -huh. eh, alrededor de 15 atletas recibirían, el, vamos a decir que la mayor atención uh -huh. de, de los Juegos Olímpicos en cuanto a preparación y demás. Eh, posibilidades de sali salir al exterior, bases de uh -huh. entrenamiento. Y esto no quiere decir que otros clasificados sean descuidados, ¿no? Estamos hablando de que este grupo de atletas va a concentrar eh, la mayor atención posible porque son los atletas de mayores posibilidades de podio. Cuéntame. Mira, yo te digo. Es así como lo estoy diciendo. Así mismo es. Correcto. Yo te digo que a mí me parece en estos momentos una decisión muy acertada. Ajá. Por dos motivos fundamentales. Uno, porque evidentemente Cuba no tiene una población amplia, como sucedía antaño, de atletas capaces de luchar una medalla en Juegos Olímpicos. Es bastante limitada. La cifra de atletas que son capaces de poder aspirar al, al podio en esta edición de París. Y la otra, porque el INDER y el país no tienen tantos recursos como para poder decir, bueno, por igualdad, todos los atletas van a tener más o menos las mismas posibilidades que tú decidas de salir al exterior, de prepararse, de tener entrenamiento, de tener todo lo, lo necesario para llegar en óptimas condiciones. Eso en este momento tampoco es factible. Por eso a mí me parece que es muy acertada esta decisión de que aquellos atletas que son los de mayores posibilidades de estar en finales, Luján, pues se le ponga la mayor cantidad de recursos y como tú decías, no quiere decir que los otros que estén clasificados se vayan a quedar en cero ni vayan a tener opciones, ¿no? Pero que si Cuba aspira a mantenerse entre las 20 potencias a nivel mundial en los Juegos Olímpicos, tiene que buscar la manera de priorizar, de uh -huh. hacer eh, un trabajo de priorización en este momento, porque de otra forma distribuir lo poco que se tiene casi seguro llevaría a un resultado por debajo de lo que se logró hace cuatro años en Tokido. Hay clasificados hasta el momento 21 atletas. 21, sí. Seis están con el atletismo y cuatro con la lucha, que son los que encabezan eh, este, estas clasificaciones, que me imagino que en esencia serán los que sigan creciendo, o, o los mm. mayores representantes de Cuba, aunque falta, por ejemplo, el boxeo, ¿no? Claro. Completar, que, que esperemos que, que nuestro país pueda ir con el equipo completo. Eh, y ojalá que alguna, fémina, claro, que alguna fémina también pueda incluirse. ¿sí? Eh, novedoso el tenis de mesa, también con sus clasificaciones, eh, algo histórico de, de alguna manera, pero yo creo que va a ser una delegación corta, uh -huh. bien corta, incluso menor a la de Tokio, que ya dentro de la historia del, del movimiento deportivo cubano pues ha sido una de las más pequeñas, la tercera si mal no recuerdo. Y ahí, yo creo que en esta oportunidad también va, va a ser incluso inferior a la de Tokio. Vamos a ver qué pasa. Habría que ver si. Es que, es que el número no representa eh, o más calidad o más posibilidades también de medalla. Porque muchos atletas van clasificados y de antemano se sabe que cuando más son clasificados o cuando más pudieran ser un finalista olímpico, uh -huh. no, no con el con opciones de podio, ¿no? No, hay atletas cubanos que van a ir a los Juegos Olímpicos a participar, uh -huh. porque difícilmente pueden entrar incluso en finales, pero se ganaron el derecho y lo merecen. Claro, no, pero no, hay que ir, tiene que ir. Ahí habría que ver si el equipo masculino de voleibol da esa gran sorpresa que todos estamos deseando uh -huh. y se pueda incluir también el próximo año en los Juegos Olímpicos. Pero lo que sí está claro es que se hace necesario ahora mismo que, por ejemplo, los boxeadores, los luchadores, uh -huh. yo diría que alguna que otra especialidad, sobre todo el triple salto en el, en el atletismo, algún que otro yudoca. Uh -huh. En el caso de Yaris Lady Cirilo también hay que priorizarla porque es una campeona del mundo, es nuestra mejor representante canotaje. en el canotaje. Está también Leuris Pupo, que lo ha demostrado, es un claro. hombre de, de Juegos Olímpicos. Es decir, en este entorno debe estar mayoritariamente eso que se ha hablado de priorizar a 15 atletas. Puede darse el caso que a lo mejor alguno a última hora pues tenga una gran actuación en los meses previos a los Juegos Olímpicos y ya hay que incluirlo y decirle, bueno, Vamos a darle en lo que resta también posibilidades a, a tal atleta. Pero tomando en cuenta que en, en estos momentos los deportes en Cuba, y lo demostraron eh, los eh, atletas en sus participaciones en campeonatos mundiales, se lograron en este 2023 cinco títulos mundiales. Uh -huh. Boxeo dio su título mundial, el canotaje dio lo suyo, la lucha también, el judo, es decir que... Yo creo que a partir de la prioridad que se le va a dar a este grupo de atletas y lo que queda como antecedente en el año previo a los Juegos Olímpicos, cinco medallas de oro, me parece que va a ser una muy buena decisión que permitirá a la delegación cubana estar claro. en el entorno de cinco, seis o siete títulos en París y conservar una posición entre las 20 grandes naciones de los Juegos en París. Lo iremos mirando, a ver qué pasa. Uh -huh. Bueno, tenga un feliz fin de semana. Tú y los televidentes también. Cuba tuvo un excelente año en el tenis de mesa, coronado con importantes resultados en los juegos múltiples. Bárbaro Oliva, comisionado nacional y presidente de la Federación Cubana, nos realizó un balance de lo alcanzado en estos últimos 12 meses. La salvó Moisés y no pudo Takahashi. Hay medalla de oro para Cuba. Han ganado los muchachos en el doble mixto. Increíblemente 4 a 0. Yo creo que el tenis mesa cubano ha cumplido un sueño, ¿no? Eh, el primer ciclo nos trazamos meta pero nos quedamos cerca, pero no lo, no lo logramos. Este ciclo ha sido inmenso, ha sido un ciclo inmenso. Este año ha sido muy bueno para el tenis mesa cubano. Es el año que yo le llamaba el experimento y el año que yo le llamaba que no podía haber error, porque la planificación cumplía con todos los parámetros. Ganar los Juegos Centroamericanos por país, y que hacía 25 años no se ganaba como país. Tres títulos, ganar a Puerto Rico y lo que hizo los muchachos, realmente cinco finales. Fue lindo y esta historia que, que plasmamos aquí en, en, realmente en Chile fue inmensa, lo que hicieron los muchachos, como se lo creyeron, eh, fueron de menos a más, de menos a más. Y creo que dos medallas de oro y una medalla de plata, eso, no, eso sería mentiroso si dijera que yo lo iba a coger. Eso, teníamos un sueño en el mito de poder clasificar a la Olimpiada y, y fue lo que le sentíamos a los muchachos ahí en la base de entrenamiento, que fueron creciendo también día por día. Nos adaptamos al frío, sufrimos mucho los primeros días en Chile. La alimentación y, y nada, es un año grande, terminamos por todo lo alto, no nos estamos confiando, ahora sostener resultados es más, es más importante, pero creo que sí, con mucha humildad, creo que el equipo cubano de tenis mesa hizo historia, creo que plasmó algo bien grande y, y para el pueblo de Cuba y, y le ganaron a los mejores, no fue cuestión de suerte, le ganaron a los mejores atletas del área. ¿Qué viene ahora con el tenis de mesa después de Santiago 2023? Nada, la gente podrá decir que soy es loco, yo le dije a, a mi equipo de trabajo que por qué no soñar en esa pareja de mixtos en los Juegos Olímpicos, por qué no trabajar en el mixto América en la historia de los Juegos Olímpicos no tiene una medalla. Eh, hay que trabajarlo con Moisés con Daniela. Eh, si se lo han creído en unos Juegos Olímpicos puede pasar cualquier cosa. Eh, decir esto es una, digamos, <laughs> es una utopía. Eh, pero sí, pueden avanzar. Son 16 parejas en los Juegos Olímpicos. Y la primera vez en el 2021 no fue mal. Perdimos contra Alemania, que fue la primera pareja de Europa. Pero nada, yo le dije a ellos que ellos tienen una gran fortaleza. Son un gran doble. Han ido creciendo la experiencia, la juventud de Moisés y Daniela. Y lo que queda es trabajar para los Juegos Olímpicos, buscar cupos individuales. Vamos a hacer una estrategia bien en el tenis, no podemos decir todavía hay quiénes van a ir al cupo individual. está seguro Daniela y Moisés. Esperemos que otros jugadores, no sé si Andy Pereira o otra jugadora que se lo van también en el elenco femenino. Y seguimos en Cuba Visión Deportes, ese programa producido por Cuba Visión Internacional con señal al aire por este canal y también Canal Caribe, canal cubano de noticias. Tenemos la oportunidad ahora de conversar con Vladimir Gainza, médico del equipo cubano de lucha grecorromana. Bienvenido, un gusto que nos acompañe nuevamente. Bueno, ya es público Gracias. de que la lucha grecorromana va por tres de oro en los próximos Juegos Olímpicos de París. Para algunos, para mí, yo creo que es posible, sin embargo, para algunos hay un tanto de polémica, de criterios divididos, de que sea o no posible. Pero la pregunta es: aprovechando la experiencia médica de los pasados Juegos Olímpicos, que fue clave en las medallas de oro de Horta, eh, de Mijaín López, ¿cuál es el plan desde este punto de vista que, que vuelve a ser Horta, Mijaín, y se une Rocío a los pronósticos de esta medalla de, de oro para, para estar preparado, no solo físicamente, sino desde todo punto de vista? con la triada médica también en, por estas tres de oro. Nosotros, sobre la base de los resultados excelentes alcanzados sí. en el ciclo olímpico anterior y también de este año, dígase los Juegos del ABBA, Centroamericanos, Panamericanos y Mundial, vamos a mantener nuestra línea de trabajo de forma multidisciplinaria uh -huh. y también de forma integral, apoyando siempre en los laboratorios del Instituto de Medicina Deportiva. Y también nos apoyaremos en la atención secundaria o terciaria del sistema de salud. Cuando digo de forma integral, un ejemplo de ello me refiero a la integralidad que hay en los diferentes laboratorios de medicina deportiva, dígase el laboratorio clínico de composición corporal y de cardiología, donde dichos laboratorios nos da la información exacta de cómo va la adaptación fisiológica del organismo al entrenamiento físico y nos permite hacer las adecuaciones en el momento justo. Un ejemplo de ello es de los tantas adecuaciones que tuvimos que hacer este año. También nos apoyaremos del grupo de traumatología liderado por el profesor Lanillo, eh, de las atenciones estomatológicas, de las ayudas ecogénicas, dando principalmente de vías isotónicas, partiendo del concepto de que el agua no hidrata. Y también desde el punto de vista psicológico, teniendo en cuenta la gran motivación individual que tienen cada uno de los atletas. A esto le vamos a sumar nuevas terapias. Que vamos a aplicar en función de mejorar la transportación de oxígeno del organismo, mejorar la microcirculación, minimizar la fatiga y el cansancio y acelerar la recuperación deportiva. Uh -huh. Bueno, es que siempre eh, la idea, ¿no? En sentido general, cuando uno habla de preparación, eh, se mira al atleta eh, corriendo, preparándose con el entrenador, etcétera, pero todo parte. Primero de un estudio médico para organizar cargas, ver realmente hasta dónde el atleta puede soportar, ¿no? Lo que es necesario para un, un evento tan riguroso como los Juegos Olímpicos. ¿Es así? Sí. Nosotros es siempre... parte de su, disculpe, ¿parte de su criterio médico de cada uno de estos competidores por oro o pretensiones de Cuba de oro para comenzar a diseñar un plan de entrenamiento? Realmente la estrategia nosotros la tomamos a punto de partida de lo que planifique el profesor Trujillo, uh -huh. que es el que está frente al equipo de trabajo y ahí hacemos un trabajo en equipo donde coordinamos todas las acciones que vamos a hacer, teniendo en cuenta las experiencias acumuladas hasta este minuto, que, vuelvo y repito, nos ha dado muy buenos resultados. A partir de ahí empezamos a dosificar la carga física del entrenamiento y de forma a utilizar variables que sean medibles en el terreno, que nos da también muy buenos resultados. Le ha obligado en ocasiones eh, minimizar o cambiar la estrategia del entrenamiento con variables medibles que hacemos en el terreno. Eso sí lo hemos llevado, hemos sido muy estrictos nos dio muy buenos resultados y aquí lo vamos a aplicar. La ciencia aplicada al deporte. Y llegamos a Mijay López, Tuvo un trabajo especial de la triada médica, de su persona, más allá de, lo, de la magia que siempre hace Trujillo, como uno de nuestros mejores entrenadores, eh, para esa medalla de oro de, de Tokio. Realmente, para todo cubano, escuchar la palabra de Mijay siempre nos lleva eh, a una reflexión. Siempre teniendo en cuenta lo importante es que es Mijail para el movimiento deportivo cubano, teniendo en cuenta su edad cronológica, su edad deportiva, sus lesiones de sobreuso propio del alto rendimiento, nosotros mantendremos y haremos lo mejor posible para que Mijail pueda alcanzar un estado de salud óptimo que le permita alcanzar su quinta medalla de oro. Para nadie es un secreto que Mijaíl es un atleta excepcional que tiene, actúa. Y tiene una gran motivación y una gran entrega al entrenamiento. Lo que sí, eh, esa entrega al entrenamiento, esperamos que los próximos meses y deseamos que sea mayor y mejor. Uh -huh. No hay ninguna lesión de base o algo así que pueda poner en peligro los entrenamientos, la preparación, la participación de Mijail. Médicamente. Hasta, hasta este minuto Mijail no tiene nada que lo pueda contraindicar para participar en el entrenamiento y alcanzar el resultado. Uh -huh. Todo. Está en función de él, no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista psicológico uh -huh. y todo lo que esté a, a su alrededor. O sea, hay una unificación de criterios en busca de ese resultado porque es una medalla que hay que fabricar. Correcto. Eh, hablabas de nuevas terapias en, 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 que se van a aplicar para esta oportunidad. ¿Podemos ampliar un poquito sobre esto? Eh, manteniendo... si, no, si, no descubrimos, si no descubrimos algo. <coughs> Que, que no es posible por algún nivel de, de secreto no del entrenamiento y demás ¿no? de yo la prefiero eh, esperar que venga el resultado deportivo y por un problema de ética no se debe de extrapolar correcto está bien bueno ¿hay algo más que agregar sí sí pienso de que recordar que cada atleta es un ser biopsicosocial, por lo que se necesita la unificación de todos los factores para ir en busca de resultado deseados. Uh -huh. O sea que el análisis no solamente es el punto de vista médico cuando utilizo esa palabra. ¿Usted le parece posible las tres de oro? Sí. Y a mí también. Y a mí también. Y algo más. ¿Y algo más? Sí. Ok. <laughs> Está bien, muchas, muchísimas gracias. Que tenga un buen fin de semana y muchas gracias por esta exclusiva Cuba Visión Deporte, porque ya la lucha cubana sale el día 5 a una base de entrenamiento en Croacia. Extraoficialmente tengo esta información, porque en febrero hay incluso preolímpicos. Es decir, que comienza temprano eh, pues la campaña, ¿no? donde se va a mejar ahí también, para comenzar ya de una manera más rigurosa con el entrenamiento, y usted va a acompañar a la delegación también. Bueno, gracias. Buen viaje y éxito en el 2024. Lo esperamos aquí después de las 3 de oro y algo más. Eso es. Directivos de la Little League participaron hace unos días en el Simposio Internacional de Ciencias Aplicadas al Béisbol como parte de AFIDE 2023. Patrick Wilson, vicepresidente ejecutivo de la organización, brindó una entrevista exclusiva para este espacio sobre el significado que tuvo la presencia de Cuba en la fase final de este torneo. ¿Qué representó para, para la organización que Cuba participara en, en este 2023 con el equipo Bayamo en, en las Little League? What does it signify for our organization to have Cuba in our tournament this year? It was a tremendous opportunity for us to host the Cuban team. Um, we hope they were well received, and what it shows is that no matter where kids play around the world, um, that they're all still kids, and their love of baseball is really paramount. Para ellos es una, una gran experiencia que Cuba estuviera allí en, en la Serie Mundial. Ellos esperan también de que ellos pasaran un gran tiempo y eso es algo común en todo el mundo, ¿verdad? De que todos los niños tengan la oportunidad de participar y jugar en este torneo. ¿Qué esperan de próximas participaciones de, de equipos cubanos en la Little League? ¿Qué esperan de futuros equipos de Cuba en la Little League World Series? So we're fortunate that the Cuban team will be joining us in 2024. as well as a direct entry and what we expect is that uh, you know hopefully another team from another part of cuba will have the opportunity to experience the tournament in uh williamsport pennsylvania the little league world series Este, y ellos esperan, ¿verdad? Que el año pasado fue, el, este año fue Vayamos, entonces que, que también tenga otras comunidades, otras ciudades, otro municipio en Cuba, tenga la oportunidad de participar en este evento que, que es muy, muy, muy interesante, y muy bueno para los niños. ¿Y qué representa para usted estar aquí en este Congreso AFI de 2023 como parte de la Little League? ¿Qué significa para usted estar aquí en este Congreso como parte de la Little League? For us, as Little League as an organization, it's a tremendous opportunity to really take a victory lap of hosting the Cuban team last year at the Little League World Series. But more importantly, our team is here to talk about softball and the participation of young ladies in our softball program and ultimately the opportunity for them to participate in our softball World Series, hopefully in 2024. Sí, para nosotros es muy importante estar en este congreso. Este, es como un signo de victoria de nosotros, de haber tenido al equipo cubano el año pasado con nosotros. Y con la esperanza de que, que también podamos también hacer lo mismo con las niñas de softball de aquí de Cuba. Hablamos de béisbol en Cuba Visión Deportes Liga, Élite. Bien cerrada, se mantiene. Y, y me ha llamado la atención que sigue muy, en muy mal estado el tema de la, de la disciplina en sentido general de, de los peloteros y, y demás en, en cuanto al torneo. Un saludo para ti, Luján, sí. también para las personas que esperan este momento dedicado al béisbol. La Liga Élite, realmente, como dices, sigue bien cerrada. Yo creo que es la tónica de este evento, era algo que se podía prever donde los equipos son realmente parejos. Hay un equipo que sobresale y es Matanzas. Decíamos cuando había comenzado mal que, que Matanzas en cualquier momento tomaba su paso y se está viendo. Líder de la Liga Elite además ganando con, con Solvencia, es un equipo además que en casi todas las líneas de juego luce bien. La defensa de hecho es lo que menos digamos, ha brillado y aún así. No es de las peores en un torneo donde precisamente eh, la defensa es lo que, lo que, además del picheo, bueno, ha, ha fallado muchísimo. Eh, decía Matanza bateando más de 320, Matanza es el único equipo con menos promedio de, con menos de 4 en promedio de carreras limpias. O sea, yo creo que es el justo líder, digamos, en este evento. El resto, así como dices, es parejo. Unos gallos de Santi Spiritus que comienzan bien, luego tienen un momento malo en el torneo y de nuevo han ido logrando, digamos, mm. una dinámica en la que ganan, pierden, y eso les ha, lo, les ha han logrado mantener, digamos, entre segunda, tercera. Posición. Hay un momento de crisis para el equipo de industriales que había arrancado muy bien. Eh, y ahora mismo comparte, digamos, un, un lote, ¿no? Siempre parejo, con un juego de diferencia, quizás menos con equipos como Las Tunas, como Artemisa, que deben ser los que estén en pugna, digamos, eso, esos cuatro. Estoy descontando a Matanzas que yo creo que debe clasificar sin, sin sí. problema para la postemporada por esos tres boletos que completarían el cuarteto, digamos, de, de playoff. Y un Santiago de Cuba que hasta el momento, y lo hemos venido diciendo, se le ve con menos herramientas, un equipo que batea muy poco. O sea, en un torneo donde casi se batea 300, eh, usted bateado 50 no puede aspirar a victorias en un torneo donde su pichero no le responde, donde la defensa tampoco eh, responde. Entonces Santiago de Cuba, aunque hemos dicho que con este tipo de subseries largas eh, una barrida te puede colocar en puestos claro. de playoff, realmente no se le ve, digamos, con esa fuerza para aspirar a estar en la... En la postemporada. De manera general, ya he ido dando pistas en que el bateo sigue cercano a, lo, a los 300. Equipos como Artemisa, como Matanzas, como Industriales, siempre coqueteando los 290 y tanto, 300 Matanzas por los 320. La defensa ha estado de lágrimas. Solo dos equipos. Santi Spiritus e Industriales, digamos que han lucido bastante bien, fildeando para más de 9.70 durante casi todo el torneo. 9.63 era durante esta semana el promedio de la temporada. Imagínate. Exactamente. Y hay equipos como Santiago de Cuba con más de 50 errores en 20, hasta los 25 o 26 de desafíos. O sea que realmente la defensa ha fallado muchísimo. Y los lanzadores, recordemos que usted y yo decíamos, vamos a dar un voto de confianza porque a medida que avanza el torneo pueden recuperarse. Bueno, en aquel momento... El promedio de boletos por desafío, por solo tomar un acápite, estaba cercano a las 7.3, 7.4 por encuentro, o sea, ligeramente superior a los 7. Y ahora estamos hablando de que se reparten más de 8 boletos. Entonces, si hay mala defensa, si los lanzadores no encuentran la zona de strike, además de otros... Muchos problemas. Si le sumamos además los problemas de disciplina, si le sumamos otros aspectos que en algún momento de la Liga de Elite eran novedosos, pero que ya se repiten en casi todas las subseries: jugadores de cuadro lanzando, un receptor que tiene más entradas lanzadas que veces al bate. Estamos hablando de un evento que, que está dejando que desear, donde lo salvable hasta el momento son algunas concurrencias, no todas, pero sí hay algunos estadios donde la afición las tunas, sobre todo, ha ocupado a, a los leñadores, que vienen de ser campeones de la serie de 62. Y sobre todo esta paridad que hemos estado comentando. El tema de la disciplina eh, realmente yo creo que va en dos sentidos. Muy mala, muy Jugadores mala. y algo que me llama mucho la atención, los colectivos técnicos también. Eh, expulsados. Eh, expulsados. Y también los árbitros, en algunas ocasiones, yo creo que no han actuado de la mejor manera. Y hay algunos incluso sancionados, ya sea por algunos juegos, otros que no pueden actuar en lo que resta de torneo. Yo creo que van a haber que tomar cartas en el asunto, porque se supone que esta Liga Élite es un escenario para elevar, digamos, mm. la calidad del béisbol que se merece nuestra afición. Y no podemos aspirar realmente a. A un torneo con, con defensa de nueve, setenta y tanto, colectiva, llegando a nueve un picheo por debajo de cuatro. Podemos aspirar a ver, digamos, que todos los juegos sean súper cerrados, pero, pero yo creo que con los peloteros que hay en este evento eh, puede ser mejor el espectáculo que se brinde a la afición. Bueno, pues seguimos esperando. El cierre, porque vamos recta final, ¿eh? Ya Exacto. vamos recto final del torneo que termina el 25 de diciembre para comenzar los playoffs el día 4. Y no soy optimista con que estos números vayan a mejorar en lo que resta de no fase parece. regular. No parece. Esperemos que en los playoffs si sí, el espectáculo sea mucho mejor. Buen fin de semana. Igual para ti. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios, 12 de la madrugada, 6 y 30, 10 y 30 de la mañana, 14 y 30, 18 y 30, hora de Cuba. Por Canal Caribe, 9 y 30 y 7 de la noche. Cubanos por el mundo, siempre les deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o, o por, por allá. allá.